Hay que ser minero. Romper a pico en el hierro. No importa lo que te muevas pa' que veas que te pego. Como un buen minero. Me juego la vida por ti. Bienvenidos al resumen diario del arco de Infames RP parte 5. Después de recolectar varias ubicaciones para su futuro podcast, el señor M, el día lunes, continuando con su jornada laboral en la presa de la ciudad, conoció a Thomas, un sujeto con el que se la pasó todo el día laburando en las botellas de agua y la entrega de cajas vía furgonetas. Cabe destacar que Thomas podría ser el primer invitado al podcast de M, ya que además de pasársela bien con el sujeto, estos intercambiaron números y sintonizaron por primera vez una radio. He puesto... ¿Qué pongo? Voy a poner agua. Voy a tener cajas. Ostras, tío. Le he liado para... ¿Qué puedo sacar? Ostras. Le he liado muchísimo. Cuando ya... Mirad la que he liado, chavales. No pueden llevar. Ay, 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 dale. Ojo, es que es súper realista la física del cacharro este. Me apuesto lo que quieras a que no sobrevives una semana entre nosotros. Yo creo que sí. Una y dos, yo y tres y cuatro. Que... El que no sobrevivió eres tú en la LSPD. Ok, hablaré algún día con mi superior y si lo autoriza nos cambiamos una semana a ver quién aguanta más. Muy bien, a ver si hay huevos. Una semana la pasas como mi compañero y otra semana la pasas como tu compañero. Muy bien. Y patrullamos juntos. ¿Qué remedio? Ya, a ver si aguantas tú. Después de realizar los mismos patrullajes y operativos de siempre, en los que el cadete Jeff el día sábado básicamente tuvo que bancársela solo, este decidió poner en marcha una investigación en contra de posibles vendedores de porros. Que a ver, sí, seguramente muchos digan, es que los porros son cualquier cosa y bla 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 bla. Pero a ver, debemos de tener en cuenta que el servidor recién empieza. Y no le vamos a exigir a los oficiales investigaciones con temas superiores. Retomando la investigación que Jeff estaba realizando en contra de los dealers, este en el Yellow se terminó topando con Ford, con quien básicamente después de ver el clip ya saben lo que estos quieren hacer. Antes de finalizar esta noticia quiero enseñarles un clip el cual más o menos describe la situación que hay actualmente entre los del norte y el sur en Infames. Los chungos del este. Vaya, vaya, tíos, pero si son los changos del oeste en su bonita sede del oeste. ¡Y liste mola más! El oeste mola más. El sur mola más. El norte mola más. El sur mola más, hermano. ¿Qué me estás contando? El norte mola más. El sur mola más, brother. ¡Y liste mola más! ¡El oeste mola más! ¡El oeste mola más! ¡El este mola más! Yo tío, es el oeste el que mola, ¿no? El sur mola más, hermano. El norte mola más. De hecho, tu madre. ¿La muy popótama? La muy popótama que cae del lado al lado, chaval. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Ah, sí? Tu mamá es tan gorda que una vez se dio la vuelta en la cama y se cayó por los dos lados. ¡La muy popótama! No te pases. Y según le doy aquí, tiene que aparecer en el mapa, ¿vale? La actualización de ubicación de compañeros. Pues ahora mismo hay un compañero aquí que es Dan y Irina. Por si alguien la necesita. Sí, hemos incautado una humana. Madre mía, se viene tormenta. Sí, sí. Mira, bueno, pues hoy toca ir... Joder. Ay, me da miedo que el helicóptero hoy no. Hoy el helicóptero no va a ser posible. Hoy no va a ser posible el helicóptero. Ahí tiene una. Joder, ¿qué ha pasado?
Lo que acaban de ver fue una de las cuantas actualizaciones que tuvo el servidor el día de ayer. Y pues digamos que el clip del helicóptero fue más por las risas. Pero bueno, metiéndonos nuevamente en lo que es el rol en sí de Miller, este señor el martes, nada más entrar al servidor, se reunió con Dan, un cadete el cual le terminaría contando que por la mañana del mismo día, todo el departamento realizó un operativo en el que terminaron capturando a un tal Sol Simons, un sujeto que prácticamente les daría las zonas en donde los ciudadanos suelen ir a pillar los corales de manera ilegal. Más tarde, tanto Miller como Dan terminarían asistiendo a dichas zonas en helicóptero, y durante una de esas idas, estos pudieron agarrar a un sujeto el cual llevaba varios corales encima, comprobando así que la información proporcionada por Simons era verídica. Aquí lo curioso es que tiempo después, Simpson se reunió con Miller para hablarle sobre unas posibles sospechas hacia Collins, ya que este último, al tener como amigo a los gitanos, unos sujetos que básicamente son el caos en el norte, levantan sospechas de que Bart ve a Collins como un posible topo. Cabe mencionar que tiempo después, tanto Collins como unos sujetos tuvieron una plática con Miller sobre el tema de los corales. Entonces, vamos a ver. Se mueven varios individuos, ¿no? Son los gitanos, según me decís, ¿no? No, son no solo los gitanos, hay muchísima gente. Hay muchísima gente. Muchísima. También en una zona donde se compran las bombonas, siempre están esperando para robar, pero eso no es vuestra jurisdicción sí, tampoco. Sí, no, pero deberíais de coordinarnos con el sur, porque es que allí se quedan esperando a que tú vayas, bueno, a que la gente vaya a vender coral y les pegan un palo. En plan, a amigos míos, gente que en plan, me han contado que iban a vender o iban a comprarse una bombona y les pegaban un palo. Y la gente siempre se queja de eso, pero tampoco puedes hacer nada, porque en cuanto te saca la navaja, te pegan un navajazo. Me dieron un chivatazo por donde se mueven y por donde lo venden, sobre todo. Hablamos un par de agentes del sur, igual sería bueno hablar los altos cargos y mirar de hacer alguna cosa en conjunto. Bueno, ya lo veré, pero ya lo tenía planeado desde hace unos días ya. Ya se lo comenté al señor Volkov y bueno, hablé con él de ello. Ya, pero bueno, ahora por lo menos sabemos dónde paran para venderlo, etcétera. Será ir alguien de paisano y cuando veamos actividad, pues hacer algún operativo ahí. Los señores JD y que lo que, alias Romeo Santos, la mañana del día martes estuvieron movilizándose por distintos puntos de la ciudad, la cual últimamente, al parecer, ha estado muerta, ya que los movimientos en la misma han sido muy flojos con respecto al horario de la mañana. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya cosas curiosas por informar, ya que básicamente después de que JD estuvo coqueteando con Irina, el señor Queloque, alias Romeo Santos, trató de conquistar a una enfermera a las afueras del hospital. Yo creo que necesito respiración boca a boca, maese. Y encima que una canción de... respiración boca a boca. Sí, es que estábamos nadando y le falta el aire desde que hemos salido del agua, o sea, literalmente se ha asfixiado. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. ¿Qué le pasa? Que le falta el aire. Hago este llamado para que tú vuelvas. Levántate. Lo que estoy sufriendo aquí es muy dura esta prueba. No MS, abrázame y dime que me amas. Qué bonito. Chicos, por favor, estamos en un momento que, muy duro. Es que este no es el lugar. Estoy trabajando. Nunca, estás de servicio. Perdona, Dayana. Sí. ¿Qué te pasa? Dayana. Diga, caballero. Me han reventado la rodilla. Bien, pasa por acá. Ayúdame. Ponga su mano en mi... Tranquilo. No, está bien, no coja la rosa. Te dejo con la palabra en la boca. Yo me la como la rosa. Oh, el amor es después. Ah, el amor es después, dice. El amor es después, dice. Que sí, que hay oportunidad. Sí. Yo sé, claro, que hay oportunidad. Pero mucha de esa mujer está enamorada de mí. No lo veo. Ojo, Ojo a las investigaciones que me marco, gente. Madre mía. Para los curiosos que siempre se han preguntado el formato de los informes de un oficial sobre un criminal, lo que acaban de ver es un ejemplo de tantos por haber. Durante la tarde del día martes, los señores Jeff y Kovach, continuando con sus labores como miembros del LSPD, participaron en varios atracos a licorería, de los cuales unos cuantos salieron bien, pero en cambio hubieron algunos que por el efecto Leónidas quedaron a la deriva del resto de compañeros. ¿Qué tal, hermano? Usted letal y yo taser, ¿de acuerdo? ¡Ay, ya está, luego! ¿Cómo va? No va mal este coche, ¿eh? Ojo. Ojo, que para hacer un testing no va mal este coche, ¿eh? ¡Joder! Aquí me encargo para seguro.
Los compañeros tuvieron mucho que... me pasa por hablar. No era tan bueno el sargento. Me cago en la... Bien, vamos dirección. Los señores Martín González, Cabo y Justin durante la noche del día martes estuvieron atracando a la gente de la ciudad, ya que en esta, de momento, no hay mucho por hacer. Y gracias a la ayuda de Liana, estos tres pudieron robar a unas cuantas personas en una tienda de ropa muy fácilmente. Además de esto, Fresita, Cabo, Pepe, Eliana y Ferro estuvieron buscando posibles lugares para llevar a cabo sus actividades ilegales. Entre estas destacaron un viñedo y una zona con molinos y granjas, que fuera de rol es el lugar donde se procesan las drogas, aunque estos aparentemente aún no lo saben. Dale rapidito, hermano. Uy. Suba las manitas mías, sube las manitas todavía que no me ha ido todavía. Yo cuando me las bajas. Tranquilo. ¡Hostia! ¡Hostia, José Luis! Vale, señorita, le dejo aquí la radio. ¡José Luis! ¿Cómo así, señor? ¿Usted lo conoce? No, no, es que... es... perdona, José Luis, hermano, que van dos veces, te quiero. ¡Vámonos! ¡José Luis! A ver... vale, vale, vale. ¡Que le quita una navaja a la chica esa! ¡Corre! Lo conseguirás de una. Es verdad, eso también lo decía. ¿De una? No, era como de puto una. A ver, a ver. Puto una. Ah, échale más énfasis. ¡Ah! De puto una. ¿Qué tal así? Bien, bien. ¡Ah! De puto una. A ver, Corvo. A ver, a ver. A ver, a ver. Grítalo. Grítalo y enfádate. ¡Ah! ¡De puto una! ¡Chorbo! ¡Más! ¡Ah! ¡De puto una! ¡Chorbo! Quita el espacio. No, no, no hagas espacio. Dilo todo seguido y grítalo, fuerte. ¡Ah! ¡De puto una, chorbo! ¿Qué tiene putos problemas o qué? Antes de finalizar el día martes, la señorita Kayla y el señor Chris Collins tuvieron una cita, en la que hubo más de una persona implicada, ya que debido a que Kayla a la cita llevó a dos amigas más, Collins se vio en la obligación de invitar a Norbit y a Jeff, siendo este último partícipe de una declaración muy fuerte en plena cita. Y es que por si no se los mencioné anteriormente, Jeff se encontraba en la sala pero en un punto alejado, y cuando este le dijo a Chris que Kayla tenía otro hombre, este último como que empezó a dudar de ella. Y es que aquí hago una mención a una parte de la historia de Collins, ya que según Dest, por cosas que sucedieron en el pasado de Chris, este actualmente no piensa en relaciones amorosas, pero por todo lo que hemos visto durante estos días con Kayla, al parecer como que el sujeto estaba cambiando de pensamiento. Y digo estaba porque, como se los dije, Chris, después de escuchar el mensaje de Jeff, empezó a tener cierta desconfianza con Kayla. Más tarde, después de la cita, tanto Chris como Kayla tuvieron una plática en la que Chris le comentó a Kayla que durante estos días él ha estado estudiando a dos sujetos de barrio para una posible infiltración al Grove Street. Dichos sujetos que Chris estaría estudiando se tratarían de José María Trucazo y Freddy Trucazo, siendo este último el personaje a perfeccionar para dicha infiltración. Teníamos también pensado hacer hoy mismo Jax y yo, ponernos así como ropa de pandillero, ¿sabes? Y meternos por ahí por las calles, a ver si hay alguien que nos dé, ya sabe, información, camellos, coca, hierba o lo que sea. Ya. Nos vamos al sur, nos ponemos modo infiltración y a ver qué sacamos. ¿Te vienes? ¿Pero ibais a hacerlo ahora? Un poquito más. Ya. En un rato. En un rato. Vale, podía estar bien, pero... porque ahora estás con lo de las niñas estas, ¿no? No, más que nada porque tendré que ponerme un poco en el papel. Hace mucho tiempo que no hago algo así. Mano, va, tendré que verme unas películas o algo. Hace tiempo que no hago cosas así. Cambiamos el chip y... ¿Qué pasa? Pasa, neno, estás bien. Allá practicaré. Sí. Ya vas, sí, tienes el toque, Collins, no te preocupes. Te puedo recomendar un par de películas si quieres, que son mortales. Por ejemplo. Y ahí vas aprendiendo poco a poco. Ya sabes cuál. Hay una de dos pavos que van juntos siempre, liándola por esa ahí. Es, yo te la paso si quieres luego. Vale, ok. Pues le echo un vistazo. Me lo preparo y quizás, pues, podemos hacer algo.
Después de la cita entre Kayla y Collins, este último le envió un mensaje de despedida entre comillas a Kayla, ya que básicamente al Collins querer estar infiltrado en una organización criminal tiene miedo de que esas cosas del pasado que le hicieron no querer tener una pareja le vuelvan a suceder, esta vez con Kayla. El día de ayer pudimos observar que la señorita Letra, nuevo PJ de Abasquez, fue contratada como taxista. Además de esta contratación, también pudimos observar que Ramón, en el mismo trabajo que Letra, fue ascendido. Por la mañana del martes, el señor Queloque le comentó a JD sobre el negocio de los corales, del cual se tiene pensado que en un futuro el primero sirva como recolector, mientras que el segundo solo se dedique a la huida. Esto mientras más negocios abren sus puertas en la ciudad.